Alabado sea Jesucristo, soy María Josefina Cabral Acuña, tengo 26 años de edad, soy hija del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe, y en esta congregación está mi familia. Yo soy hermana de 10, de 10 personas maravillosas, son 4 hombres y 6 mujeres, y con ellas está mi hermana gemela. Soy gemela. También mi hermana es religiosa y pertenece a esta congregación. El regalo más grande que he recibido en mi vida es descubrir el amor que Dios me tiene y que se manifiesta en el corazón de su Hijo Jesús, que es misericordia. Lo descubrí concretamente hace 11 años. Mi mamá estaba embarazada de mi último hermano, se llama Isaac, y era un embarazo de alto riesgo porque ya había tenido 10 hijos, y pues el último, el pilón, fue muy peligroso, muy delicado. Y entonces ella se la pasaba en el hospital cada mes. Era un embarazo también de 2 niños y fue muy delicado porque tenían 5 meses de embarazo mi mamá cuando uno muere. Entonces el médico logró hacer que uno se quedara feto para que el otro creciera, y eso fue lo que complicó más el estado de salud de mi mamá y de mi hermanito. Y pues llegó un momento en el que mi papá nos dijo que tenía que decidir entre la vida de mi mamá o del bebé, y él dijo que no, él iba a confiar en Dios y que él hiciera lo que fuera su voluntad con la vida de mi mamá y del bebé. Y después de un proceso pues tan delicado, los dos viven, y es ahí cuando yo sentí una gratitud muy grande hacia Dios, y quería responderle a ese regalo que Él me había dado. Conocí a las madres de esta congregación en el SEDEC, es el Secretariado de Evangelización y Catequesis. Asistí a cursos para ser catequista, y fue ahí donde sentí una atracción muy especial por hacer lo que ellas hacían, hablarnos de Dios y del amor que nos tiene y de un sentido de vida. Entonces es ahí donde yo descubrí el gran amor que Dios me tiene. Junto con mi hermana iniciamos nuestro proceso de acompañamiento vocacional, y nuestra fecha para entrar a la congregación era el 1 de agosto del 2005. Era un lunes. Teníamos ya todo listo para entrar las dos a la congregación. Ya habíamos dejado a los novios, porque teníamos unos novios que eran gemelos. Y pues ya teníamos todo listo, ya habíamos hecho la opción por ingresar al instituto. Y era un lunes, lo recuerdo muy bien. Y el viernes mi hermana se llama Lupita. No, mejor hay que quedarnos a terminar la prepa. No, es que yo todavía no me quiero ir. No, es que siento que quiero mucho a Misael y me va a costar dejarlo. No, yo mejor no me quedo. Y yo, no, pero yo sí me quiero ir. ¿Y ahora qué hacemos? Y ya fue un fin de semana de llorar. Y el domingo yo le digo a mi papá, pues, ¿qué hago? Yo sí me quiero ir y Lupita no se quiere ir. Y estas palabras de mi papá, algún día se van a separar. Algún día. Si tú quieres irte con las madres, adelante. Yo le decía, si no aguanto, si le extraño mucho, ¿qué voy a hacer? Y él me dijo, pues aquí está tu casa. Haz la experiencia y adelante. Y ya esas palabras a mí me dieron fortaleza para tomar la decisión de venirme y mi hermana de quedarse. Y entré en el 1 de agosto del 2005. Ha sido un proceso muy hermoso porque es descubrir el amor que Jesús me tiene. Yo le digo mi flaco. Es descubrir ese acompañamiento que Él me va dando, y ahorita puedo decir que sigo recibiendo regalos, porque así como yo soy, con los gustos que tengo, con los gustos que tenía, que siguen siendo los mismos, solo aquí me siento más plena, me siento más feliz. Mi vida tiene un sentido muy hermoso.
Eso ha hecho que siga yo experimentando el amor de Dios que se manifiesta en las personas. Y aunque hay contrariedades, hay dificultades en ocasiones muy fuertes, incluso en la lucha, en ir moldeando, en que mi corazón se vaya configurando con el de Jesús, porque ese es mi carisma. Ha sido un proceso en ocasiones muy doloroso, pero nunca un proceso que me deje agotada, que me deje desilusionada, eso jamás. Cada día es una oportunidad para disfrutar de ese amor que Dios me tiene. Me gusta mucho mi apostolado, este trabajo con jóvenes, con niños, con maestros, con papás, y eso me hace sentir plena, porque entonces yo descubro en ellos la presencia de Dios, como lo descubrí aquella vez que mi mamá salió bien de ese embarazo tan delicado. Soy orgullosamente jadilopista y mi lema es también soy misericordia, es el hashtag, ¿no? Soy misericordia. Dejar todo por Cristo vale la pena porque se transforma, se hace vida, se hace felicidad, se hace alegría.